El loro gris africano, también conocido como yaco, es considerado como una de las aves más inteligentes del mundo. Este loro se caracteriza por su bello plumaje gris y por su gran capacidad de memorizar y repetir palabras. Te invitamos a conocer más acerca de las características del yaco y a ver algunos ejemplos de su capacidad de imitar. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. Como su nombre lo indica, el loro gris africano es nativo de África. El lugar preferido de esta especie son las selvas tropicales. Sin embargo, también pueden encontrarse en bosques abiertos y sabanas. El loro gris es considerado como el pájaro hablador por excelencia. Su capacidad de recordar abundante información, aprender y repetir palabras lo han convertido en un animal muy popular entre los amantes de los loros. Es por ello que existen muchos programas de cría en cautividad para aquellos que están interesados en tenerlos y cuidarlos como mascotas en casa. La capacidad de esta ave para aprender palabras es tan grande que incluso existe una controversia entre los científicos, debido a que hay algunos que consideran que el loro gris no solo repite palabras, sino que es capaz de entender su significado. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de la capacidad del yaco para imitar palabras y voces humanas. ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapísimo! ¿Cómo es la gallina? La gallina. ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co! El gallo. ¡Qué-qué-qué! ¿Cómo es el caballo? ¿Cómo es el gatito? Ese es el perrito. ¿Cómo es el gatito? Muy bien. ¿Y el pato? ¿Cómo hace el pato? Muy bien. ¿Y el perrito? ¿Cómo hace el perrito? ¿Eh? ¿Cómo hace el perrito? Adiós. Ricky. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me voy a tirar. Sala cucaracha. No puede caminar. Porque no tiene. Porque falta. Las dos patitas. Me arrastra. Después de ver estos ejemplos, ¿qué opinas? ¿Crees que el loro gris imita palabras o realmente habla? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. El yaco mide aproximadamente 33 centímetros de largo y pesa unos 475 gramos. Su cuerpo está cubierto de plumas con distintas tonalidades de gris, a excepción de la cola, que es de color rojo. El pico y las uñas son de color negro y las patas de color gris oscuro. La dieta de los loros grises se basa principalmente en frutas. Sin embargo, también se alimentan de flores, semillas y nueces. El yaco es un ave monógama, es decir, que consigue una pareja con la que se pasará el resto de su vida. La pareja de los loros construye su nido en cavidades de los árboles, en donde la hembra pone de 2 a 3 huevos, que incubará durante 31 días. Cuando los polluelos nacen, ambos padres se encargan de alimentarlos y a los 70 u 80 días, los jóvenes están listos para abandonar el nido. Como animal doméstico, el loro gris demanda mucha atención y dada su extrema inteligencia y sensibilidad, pueden llegar a deprimirse si no son correspondidos. Por ello, si estás interesado en este loro como mascota, ten en cuenta que requerirán de mucho tiempo y cariño, además de que son aves que pueden llegar a vivir hasta 70 años o más. También es importante recordar que si deseas este loro como mascota, lo adquieras en un establecimiento que cuente con los permisos para su venta. Evita cualquier forma de compra ilegal de este bello animal. ¿Qué te parecieron estos datos del loro gris africano? ¿Conocías esta bella ave? Si te gustó el video, regálanos un me gusta o déjanos un comentario para saber tu opinión. Si aún no eres miembro del canal, te invitamos a que te suscribas para que conozcas más de las bellas aves
que existen en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.